damos la bienvenida a los candidatos Alejandro Vera Jiménez, candidato del partido Nueva Alianza, PANAL. Fidel de Médicis Hidalgo, candidato independiente. Jorge Armando Mid Ocaranza, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Mario Rojas Alba, candidato del Partido Humanista. Lilia Domínguez, en representación del Partido Verde. Pues nuestro agradecimiento a todos ustedes por tomarle la seriedad que merece el tema, y los dejamos con nuestros moderadores, que serán los maestros José Antonio MacGregor y Alejandra Rangel. Cedemos en este momento la palabra a José Antonio MacGregor, coautor del libro que motiva este diálogo, Es la Reforma Cultural, presidente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este diálogo sobre la cultura en Morelos. Y en este primer bloque les vamos a pedir a los candidatos y a la representante que hagan su primer posicionamiento en torno a la cultura. Particularmente nos interesan dos aspectos. Primero, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación que vive la cultura en el estado de Morelos? Y segundo, ¿cuáles son, a grandes rasgos, sus principales políticas culturales que instrumentarán en caso de llegar a la gubernatura? Para este bloque contará cada uno de ustedes con 4 minutos. Cuando hayan pasado 3 minutos, alguien les mostrará una tarjeta amarilla. Al término de los 4 minutos, será tarjeta roja. Les vamos a pedir también que ubiquen en los diagramas que se les dieron, de todos modos les vamos a estar informando, el orden en el que irán interviniendo, dado que en cada bloque se modificará. Vamos a pedirle entonces, en primer lugar, a Marta Lilia Domínguez, que representa a la candidata Nadia Lara del Verde Ecologista, que nos diga sobre este primer posicionamiento las preguntas que se les han hecho. Si gustan que se las repitamos, con todo gusto. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Un saludo de la magistrada Nadia Lara. Por compromisos de agenda establecidos previos, no pudo asistir. Sin embargo, me es muy grato compartir esta agenda de cultura. Creo que si en este momento nos olvidamos un poquito del color y nos abocamos a ver cuál es el diagnóstico que tenemos en nuestro estado de cultura, va a salir un resultado muy importante, ¿sí?, que va a dar continuidad en los próximos años. Mi formación, soy profesor investigador de la universidad, a más de 30 años de servicio, trabajo con comunidades, realizo procesos de optimización para el campo, y eso me ha permitido conocer en forma muy directa a las comunidades, ¿sí? Voy a platicar un poquito sobre lo que hacemos los investigadores ya en un análisis de campo real. Me voy a levantar porque está muy mal el sonido, ¿sí? En un análisis de campo real, obviamente, sí tenemos que realizar un diagnóstico, ¿sí? Pero el diagnóstico no es para saber qué es lo malo que tenemos de nuestro estado, sino más que nada es para saber cuáles son las debilidades y fortalezas y en dónde podemos incidir más. Sí me piden un diagnóstico sobre cultura. Primero, yo creo que es muy importante que definamos en forma personal y general todas las connotaciones que tenemos de cultura, ¿sí? Para que veamos lo rico que tenemos en nuestro estado, precisamente sobre esa área, ¿sí? Hay muchas definiciones sobre cultura, y en un inicio, pues el término cultura se abocaba precisamente al cultivo, para saber cuáles eran los resultados de ese cultivo. Obviamente, al paso de los años, cuando empezó a haber toda la tradición que tenemos de cultura, empezó a cambiar todo este vocablo.
Sin embargo, independientemente de la connotación que tenemos de cultura, ¿sí?, algo que es importante incidir, ¿cuál es la interacción del ser humano en la cultura? Obviamente, a través de la cultura, sabemos que el hombre se puede expresar, ¿sí? A través de la cultura, el hombre toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados, pero lo más importante, va a crear obras que va a poder trascender. Si estoy definiendo todo esto, para que empecemos a observar de los 33 municipios, todo lo que se puede incidir en cultura, ¿sí? Y una vez que hemos platicado un poquito de cultura, sabemos que cuando hablamos de alguien que tiene cultura o nos referimos a un estado culto, ¿cuál es la percepción que tenemos? Pues podemos decir que esta persona culta posee determinados conocimientos de algo muy específico. Pero en sí, ¿qué es lo que pasa en nuestro estado? Tenemos 33 municipios, tenemos 33 grupos diferentes, ¿sí?, con propiedades y características propias cada municipio. Algo que hemos observado, sobre todo esto de cultura, es que tenemos que hacer realmente análisis de permanencia y de pertinencia de lo que tenemos en el estado. Porque la zona alta de Morelos es muy diferente a la zona central, ¿sí?, y a los bajos de Morelos. ¿Qué tenemos que hacer en estos diagnósticos? Pues ver en los estudios de campo reales, porque quiero decirle que los proyectos no se realizan en el escritorio, ¿sí? Un proyecto tiene que tener objetivo, metas, metodología, resultados, cronograma de actividades. A veces decimos, tenemos que bajar recursos, sí, pero tenemos que llegar al campo, a las comunidades, para saber en forma directa de qué es lo que adolemos, ¿sí? Me piden que pueda plantear posiblemente a grandes rasgos propuestas de mejora. ¿Para qué tenemos de cultura en el estado? Pues obviamente sabemos que hubo muchísimas culturas en el estado, empezando con los olmecas, tlahuicas, mayas, zapotecas, etcétera. Tenemos vestigios, tenemos claustros, tenemos museos, ¿sí? Quiero que a partir de esta reunión podamos observar un poquito más de lo que es realmente cultura. No es una ventanilla que vamos a ir a acudir para ir a comprar un show de entretenimiento, ¿sí? En ese sentido, sí tengo que ampliar como morelense cuál es mi visión de la cultura. Marta Domínguez, y estoy para servirle. Cedemos la palabra al candidato de Médicis, por favor, bajo el mismo planteamiento. Yo sí quiero pasar allá, si me permite. Muchas gracias. Agradecerle a Cultura 33 esta oportunidad inédita, porque a nivel nacional y a nivel estatal, si un tema es despreciado, es precisamente el tema de la cultura. Y no se concibe el desarrollo de un pueblo si no tiene precisamente desarrollada su parte cultural. Feuerbach decía que el ser humano, el hombre, en su estado natural, no es un hombre, es un ser natural, porque el hombre es producto de la cultura y de la historia. En ese sentido, nos preocupa que cuando se habla de recortes presupuestales a nivel local, a nivel nacional, a los que más se le recorta es precisamente este tipo de áreas. Morelos ni siquiera cuenta con una ley de cultura. Tenemos una ley de cultura cívica, pero eso no es suficiente para atender el requerimiento social. La cultura debe respetar, por encima de cualquier situación, el respeto a la libertad de creatividad. ¿Cómo coartar la posibilidad de un ser humano que se quiere sublimar a través de la poesía? Hace mucho, pero mucho, que no contamos con Amados Nervos en este estado ni en este país. Entonces sí requerimos desde el gobierno del estado generar un espacio concreto para poder atender este tema tan importante.
También tenemos que generar reconocimiento a la diversidad cultural que tenemos en Morelos. Es decir, solo podemos hablar de cultura cuando hablamos de lo que sucedió en Mesoamérica. Solo podemos hablar de cultura con lo que sucedió en la independencia o en la revolución. No, la cultura es todas las expresiones de los seres humanos. Y algunas se han encajonado, como el tema de la poesía, la música, la danza, en, para decir de manera concreta, esto es cultura. No, cultura es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando vamos a cualquier lugar, alguien dice, tienes mucho conocimiento. No, tengo cultura. Entonces, es importantísimo reconocer la diversidad cultural que tenemos en Morelos. Sí, es mucho, mucho, muy importante todo lo que sucedió con las culturas mesoamericanas. Hoy lo podemos presumir. Si queremos traer el turismo a Morelos, entonces tenemos que decir que el observatorio más importante de Mesoamérica está en Xochicalco. Si queremos decir que vengan a Morelos, entonces tenemos que decir que hay motivos suficientes para entender el agrarismo en México viniendo a la ruta de Zapata. Eso es cultura. Si queremos plantear que tenemos cultura en Morelos, bueno, hay que decir que se vengan a visitar todos los espacios que tenemos en nuestra entidad federativa. ¿Cómo vamos a, o qué le estamos proponiendo a nuestro pueblo? Yo voy a crear la Secretaría de la Juventud, y en la Secretaría de la Juventud va a haber una dirección específica de cultura, porque el relevo generacional es el que tiene que empujar con todo el tema cultural en nuestro estado. Hemos estado matando los talentos morelenses que quieren ser músicos, que quieren ser artistas, que quieren ser danzantes, que quieren ser poetas, porque no hay apoyo económico, y eso es inaceptable. Por eso le digo a los jóvenes del estado y a mi pueblo de Morelos que la cultura en general, el teatro del pueblo, vamos a fomentarlo, porque Morelos tiene derecho a ser libre y no lo va a lograr si no tenemos un estado que sea culto. Muchas gracias. Le pedimos al candidato Alejandro Vera Jiménez sea tan amable de hacer su intervención inicial por 4 minutos. Igual me muevo porque refleja mucho la luz en los ojos. Adelante. Gracias. Celebro al colectivo Cultura 33 por esta iniciativa, por convocarnos, y a todos ustedes por estar aquí. Morelos es una de las entidades más pequeñas de la República, pero también es una de las entidades con una gran diversidad cultural por su posición geográfica estratégica, que le ha permitido recibir la influencia de muchas culturas que a lo largo de los años han pasado por este territorio. Así, la realidad cultural de nuestro querido Morelos es la síntesis de una memoria colectiva de un pueblo que ha tenido la posibilidad de crearse y recrearse a partir de todas estas múltiples influencias. Es además la memoria de un pueblo que se resiste a sucumbir y que ha orientado la manera de pensar, de ser, de actuar y de expresarse de personas, de grupos y de comunidades enteras que han luchado y que han resistido a un proyecto de imponer una cultura nacional, a un proyecto de imponer una forma única de pensar, de ser y de actuar. Estas formas de pensar, de ser y de actuar de nuestros pueblos tienen que ver con un universo simbólico, con un universo simbólico que se ha resistido a ser dominado, a ser sojuzgado. La lucha campesina que dio origen a la revolución más importante del siglo XX, la Revolución Mexicana, es la expresión más concreta
de esta realidad cultural que se ha negado a sucumbir ante un proyecto nacional que ha buscado destruir. Es, además, una manifestación que se ha enriquecido con la presencia de grandes intelectuales, de grandes creadores como Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y muchos otros. Sin embargo, el desarrollo de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca fue el detonador de la modernización de nuestro estado, pero también fue el detonador de esta gran crisis cultural que estamos viviendo en la actualidad. Con él se provocaron grandes flujos migratorios que atentaron contra las formas de vida y contra la manera de actuar y la manera de convivir de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. En este sentido, es que el desarrollo industrial en Morelos se constituye en el principal elemento de la crisis cultural que estamos viviendo expresada en la violencia. Para mi gobierno, la cultura será un elemento esencial y por lo tanto, como política cultural, propongo convertir a la cultura en el plan ordenador de la vida social que nos permita dar sentido a los quehaceres humanos, que nos permita darle sentido a la producción y reproducción de nuestras formas tradicionales de convivencia, sobre todo darle con ello la posibilidad a nuestros pueblos de transformar la realidad histórica que tanto les está afectando. Muchas gracias por su atención. Le pedimos ahora al candidato Mario Rojas Alba haga su posicionamiento general en el tema de cultura en 4 minutos, por favor. Primero, nos gusta mucho, creo que estamos conscientes los candidatos del esfuerzo que están haciendo para convocar a este foro. Les agradezco mucho a los organizadores y también a los presentes. Gracias. Yo quisiera iniciar con el diagnóstico tal como nos lo pidieron y después tocar un poco sobre las políticas que yo implementaría. Yo fundé el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales hace Tlahuili, Asociación Civil, hace casi 40 años. Hicimos un diagnóstico y vale la pena considerarlo un poco a la situación actual. Lo que nos encontramos en aquel entonces, cuando revisamos la situación de las danzas, de la medicina tradicional, de la cultura, de los agentes culturales que sobrevivían en Morelos, nos dimos cuenta que había todavía varias comunidades, varios pueblos que tenían fuertemente arraigado el náhuatl, muy agredido por la sociedad moderna, que veía a los que hablaban náhuatl como personas inferiores, como personas que tenían una cultura más baja. Encontramos, por ejemplo, el temazcal. En aquel entonces había 7 temazcales, yo pude ver funcionando 5 en aquel entonces. De manera general, lo que quisiera decir es que nos encontramos un estado en donde había todavía una gran riqueza cultural y muchas cosas se estaban perdiendo, pero lo peor de las cosas es que la comunidad no sentía orgullo de su propia cultura. Hoy ha cambiado. El diagnóstico que podemos hacer en estas fechas es que se logró muchísimo rescatar los saberes tradicionales como la herbolaria, el masaje tradicional, y se impulsó la enseñanza del náhuatl, pero en ese aspecto no hemos tenido mucho impacto. El caso es que en el diagnóstico que yo podía decir, que son muchos elementos que considerar, lo más grave que estoy viendo es que la población que habla náhuatl
y los núcleos territoriales en donde hay pueblos que todavía lo hablan, se ha reducido de manera importante. Y la corrupción de la lengua con el español ha sido cada vez más fuerte. En el campo de la medicina tradicional hemos logrado un avance muy importante. Ahora hay alrededor de unos 300 temazcales funcionando y que son como microempresas, pequeñas changarros, valga la expresión, en donde la gente se gana la vida de manera digna con esta actividad. Las políticas que yo plantearía, sería precisamente continuar en ese esfuerzo que hemos estado haciendo en el Estado y que hemos logrado notables avances. Hay que recopilar la información, los generadores, los promotores de cultura de los pueblos, fortalecer las asociaciones que se han creado, muchas de las nuevas asociaciones, para impulsar la cultura juntos de manera comunitaria, revivir la vida de los pueblos de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Invitamos ahora al candidato Jorge Mid Ocaranza, que sea tan amable de hacer su posicionamiento en 4 minutos. Muchas gracias. Creo que saludo a mis compañeros que están con nosotros. Me parece que no hay mejor espacio o escenario que estar en Tepoztlán, en este Tepoztlán, recordando a Matlán, que sacó todo esto que es nuestra historia. Cuando venimos a Tepoztlán y pasamos por Chamilpa, este pueblo que se niega a morir, y revisamos las comunidades históricas, Aguatepego, Cotepec, todo este tránsito para acá, nos hemos dado cuenta de lo que hemos olvidado, lo que somos como morelenses. El Estado me parece que hoy tiene que revisar qué es lo que tiene como contenidos, cuál es nuestro diagnóstico en términos hasta de espacios. Sé muy bien la necesidad de estos diálogos, la reforma cultural, el marco de ley, los presupuestos, pero también aprendo que en la práctica las comunidades las pude recorrer los últimos 5 años por mi trabajo en CEDESOL, y es a veces elemental lo que piden los pueblos, las comunidades, lo que expresan, desde el recurso mínimo para su fiesta, desde el espacio que piden los jóvenes para su casa de cultura, desde lo que sabemos que tiene tradiciones cada año y se han visto olvidados. Ese sería mi primer paso. Esta posibilidad hoy de generar un diagnóstico de un colectivo al que reconozco la inclusión, me parece que hay expresiones que debemos considerar. Yo he iniciado en la práctica con muchas cosas. Aquí está Marta Solé, que le agradezco mucho. Un día me dijo: oye, hay artesanos en Morelos olvidados. ¿Pero quiénes son los artesanos? ¿Dónde están? Nos tardamos 2 años en formar un padrón de artesanos. Ya no están olvidados, no solamente para la protección de su obra, sino para impulsarlos. Pasamos mucho tiempo también revisando los espacios que había, que no solamente podía generar y reencontrar tradiciones y formas de vida. En Temoac recuperamos 70 cuescomates con los viejos de allá, pero estos cuescomates fueron un atractivo turístico y fueron después de recuperar las cocinas tradicionales y fue recuperar los dulces. Es decir, yo iría a hacer mucho más sencillo este proceso, mucho más cercano a la comunidad. Somos como dos esferas: lo que pensamos la colectividad urbana de las ciudades y lo que están esperando los pueblos. Y es tan sencillo dar respuesta a los pueblos, tanto como escucharlos. Yo he hecho una campaña en los últimos meses y mi mejor campaña ha sido escuchar lo que la gente quiere. Y escucharnos dice precisamente eso, que hemos dejado olvidado, somos insensibles. Un Estado como el nuestro, que ya perdió el 70%, 77% de su tierra más productiva. Y no es la tierra solamente, es la forma, el hábit, la alimentación, los espacios o las carreteras que hemos construido dividiendo pueblos. Todo tiene que ver con la cultura y con la educación, educación y cultura. Yo creo que hoy la sociedad civil se está organizando, nos está diciendo cómo, pero hoy Morelos somos el tercer lugar nacional en ciudadanos organizados. Hay más de 1000 organizaciones. Y hoy reconocemos que la cultura que quiere la población, los ciudadanos, está más atendida por los ciudadanos que el propio gobierno.
Si aspiro que a quien esté al frente de la cultura en Morelos sea una mujer, un hombre, un joven morelense que sabe mucho lo que es Morelos y quiera Morelos y no vendrá a conocer Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatos. Pasamos al segundo bloque. Este contiene una duración de 5 minutos por participante. La temática eje principal es: ¿cómo llevarían a cabo una reforma cultural en Morelos? Específicamente, les pedimos aborden temas en cuanto a el papel de la Secretaría de Cultura de Morelos y el perfil del titular, el presupuesto, programas y proyectos, educación artística y descentralización de servicios culturales. Cedemos la palabra al candidato Jorge Mir. Miren, yo creo que hoy, si tenemos un Estado que tiene 30 años de endeudamiento y queremos fortalecer la cultura, iría al revés. ¿Cómo generar un presupuesto? Bueno, lo queremos hacer desde el escritorio y no en el territorio. Hoy hay que hacer una cuenta de dónde hay fiestas, tradiciones, hay espacios, hay demandas, y de un presupuesto base cero, que es más financiero que cultural el tema, de decir, bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo para que ellos puedan seguir consolidando lo que quieren y les gusta hacer? ¿Dónde podemos generar espacios de cultura? ¿Dónde tenemos, donde los jóvenes quieren seguir con la tradición de sus bandas de música? ¿Dónde queremos que los jóvenes quieran tener talleres de pintura? Es decir, este gran diagnóstico de la población hacia arriba, de sus comunidades, y tener un presupuesto real. Y después de lo que nos están demandando, ¿qué sí podemos decir que hay? ¿Y qué sí podemos aprobar que hay? Para que sea un presupuesto de abajo hacia arriba y no estar pensando, cada vez que voy a una población, la gente nos pide una cooperación para su fiesta, nos pide una cooperación para arreglar su espacio cultural, nos pide una cooperación para sus instrumentos. Si sabemos que en todo el estado hay ciudadanos, jóvenes, mujeres, organizaciones que están demandando cada año lo mismo, ¿por qué no tomar ya esto como una situación que es parte de nuestro desarrollo y de nuestra cultura? Y ahí poder generar esta cohesión entre lo que la gente quiere. Le hemos preguntado a los ciudadanos si están de acuerdo con los grandes conciertos. Bienvenidos, pero ¿a quién están dirigidos? Esa cultura que hemos olvidado, esta falta de escuchar lo que la gente quiere. Yo me propongo generar un presupuesto que vaya acorde a lo que ya tenemos, a lo que ya existe. ¿Qué quiere Tepoztlán de sus fiestas, de sus barrios, de sus pueblos? ¿Qué es parte de la cultura, parte de la tradición? Fomentarlo. ¿Dónde quieren más escuelas para hablar náhuatl? ¿Cómo fortalecerlas? Estamos llevando hoy jóvenes a estudiar náhuatl a muchos lugares donde sus lugares lo que quieren es un espacio para hacerlo, o tienen quien lo haga. Es decir, he aprendido que el conectarte y el estar cercano con los ciudadanos es como puedo construir una verdadera política cultural. ¿Quién debe ser ahora el titular? Bueno, no tenemos que descubrir, tenemos que reunirnos con los que hacen cultura. Y no solamente que sea el gobierno estatal, tenemos que coordinar este esfuerzo de los municipios, de que en los municipios se contemple que existe esta necesidad. Si queremos fortalecer nuestras tradiciones, tenemos que reconocer a los actores que lo están haciendo históricamente y no imponerles. Parte de generar esta condición de un Estado que escuche, que sea incluyente, es empezar a respetar lo que la gente quiere que se atienda. Yo he aprendido que ninguna política social, ninguna programa social va a ser exitoso si no se consulta. Hoy tenemos desconfianza de autoridades, de partidos. Vayamos al asambleísmo, vayamos a las comunidades, vayamos a discutirlo. En Hueyapan tienen prioridades, tienen sus fiestas, como las tienen en Cuentepec, como las en varios lugares del estado. Cuando voy al Zapote, en Puente de Isla, me dicen que quieren cosas diferentes. Entonces, un presupuesto, una política cultural, debe ser parte de este proceso de ir integrando los todos de cada región. La gente de Huitzilac, de las Lagunas, piensa, y de Cuajomulco, que es como indígena, piensa muy diferente a nuestra parte, o a Quebrantadero, en Azochapan. Somos muchos Morelos y todos se pueden sumar. Si hacemos lo que dices aquí, somos incluyentes. Conozco mi estado y quiero decir que el perfil que quiero de una Secretaría de Cultura es activa, de la gente hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Muchas gracias.
Cedemos la palabra al candidato Mario Rojas, por favor. Una de las labores fundamentales que tiene que hacer un Estado en sus políticas públicas respecto a la cultura es, primero, considerar que la cultura es algo fundamental, no es algo secundario, es un detonante del desarrollo mismo de los pueblos. Un pueblo que está orgulloso de cultura, de su tradición, es un pueblo que lo podemos poner en el desierto y puede crear ahí un vergel y crear un desarrollo completo. Un pueblo sojuzgado, un pueblo oprimido, un pueblo que no siente que su conocimiento vale, que su tradición es valiosa, entonces tenemos una situación difícil para el desarrollo. La política pública debe estar orientada a levantar ese orgullo en la tradición. Debe estar dirigida a que los pueblos valoren sus propios conocimientos y no como una reivindicación netamente folclórica o tradicional, sino como una situación concreta de desarrollo de los pueblos. En la medicina tradicional hemos encontrado eso. No es solamente la cuestión de utilizar una hierbita o de el masaje o del parto tradicional, sino es que ahí hay saberes, hay conocimientos que son alternativos, que son útiles para avanzar a la medicina moderna. Tenemos que tener muy en cuenta eso. La enseñanza del náhuatl, en mi propuesta está de que los pueblos indígenas deben tener el náhuatl como su lengua primera y el español como lengua segunda. En las diferentes comunidades urbanas, la enseñanza debe de ser al revés, debe ser el español como su lengua primera y el náhuatl como su lengua segunda. Tenemos que hacer un plan importante de rescate de la lengua náhuatl, con ediciones de libros, poesía, actividades culturales que tengan que ver con el náhuatl. Creo que hemos avanzado mucho en el rescate de la medicina tradicional, pero nos hace falta eso. Incluso también hemos avanzado muchísimo por el esfuerzo de la sociedad, muchas veces hasta contracorriente con los obstáculos del mismo sistema, el desarrollo de la danza, de la poesía, de las tradiciones pues netamente indígenas y mestizas, porque también la cultura mestiza tiene su valor. Tenemos que rescatar culturas, por ejemplo la culinaria, los saberes tradicionales respecto a la alimentación nos pueden resolver grandes problemas de hoy día. Primer lugar de obesidad infantil, tenemos de los primeros lugares de obesidad del adulto, tenemos problemas de diabetes. Con una dieta, si rescatamos la sabiduría popular y con una dieta basada en esos saberes, podemos reducir enormemente esto. Entonces la cultura no es nada más algo muy subjetivo, sino que nos da resultados concretos en la solución de nuestros problemas. Tenemos otros campos más que es muy importante tomar en cuenta. En efecto, estoy de acuerdo en que se ha visto la cultura como traer grandes artistas nacionales o muy mediáticos, pagarles muy caro, exhibirlos aquí, y se tiene abandonada la cultura propia, la cultura tradicional. Hay que quitar eso, como bien lo comentaba otro compañero. Hay que impulsar los grupos de música, los grupos de danza, crear y fortalecer a los agentes en los municipios, coordinarlos en ellos, darles el espacio, apoyar a grupos, por ejemplo, como Silincali, como asociaciones de enseñanza del náhuatl y de medicina tradicional, etcétera. Solamente una organización de la sociedad que recupera su cultura es la alternativa. Muchas gracias. Cedemos el micrófono al candidato Alejandro Vera, por favor. Mi propuesta gira en torno a detonar una revolución cultural que nos permita recuperar el sentido histórico de aquellas culturas
que se resisten a sucumbir, pero también de las culturas emergentes, de las culturas juveniles, de las culturas feministas, de las culturas de la diversidad, es decir, detonar un proyecto pedagógico. El problema no pasa por resolver la estructura burocrática de un gobierno, sino pasa necesariamente por cómo le hacemos para detonar un proyecto pedagógico que nos permita intencionar el diálogo entre culturas y que nos permita además descubrir y reafirmar los elementos que le dan sentido cultural a nuestras identidades, históricamente y emergentemente en construcción. Cada cultura es más que una manera de pensar, más que una manera de sentir, más que una manera de actuar. Cada cultura es otra realidad. Así es que es importante que consideremos la cultura no como un postulado, sino como un supuesto a partir del cual estaremos construyendo nuevas realidades que sean buenas para todos. Ante el afán de imponer el primer imperio realmente global de la historia, un imperio estrictamente monocultural, que no tiene ni siquiera la impronta de una cultura nacional ya, estamos obligados a poner a prueba la opción del diálogo intercultural, del diálogo de saberes, la opción, la única opción que nos va a dar la posibilidad de crearnos, recrearnos, reafirmarnos, de construirnos, reconstruirnos y hacer de nuestra vida en común una vida de bien. Hacer de nuestra vida en común una vida que nos permita reconocernos, aceptarnos y potenciarnos en la diversidad. Me parece que estamos obligados de manera irrenunciable a oponer todo aquello que podamos oponer propio de nuestros pueblos y de nuestra gente para resistir al dominio de este imperio monocultural. Es fundamental que la actividad artística, que la actividad creadora, que la actividad intelectual, que la actividad científica entre en un diálogo emergente con las culturas populares de nuestros grupos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, pero también de aquellos sectores sociales emergentes. Es urgente que pongamos en el centro del debate de una política cultural necesidades reales de inclusión en medio de la diversidad. Fundamental para todos aquellos que ejerzamos un cargo de elección popular y que tengamos la confianza de los ciudadanos, es un imperativo fundamental que nos abramos a todas esas manifestaciones y que las potenciemos y que las recreemos, y para ello es necesario desmantelar cualquier estructura burocrática. El problema de las estructuras burocráticas es están basadas en el empeño de imponer una visión única de la realidad, una forma única de hacer cultura, una manera única de relacionarnos. Así es que hay que crear múltiples estructuras culturales que sean autónomas, y de ello voy a hablar en los próximos minutos con la siguiente participación que tengo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cedemos el micrófono al candidato Fidel de Medellín. Muchas gracias. Reforma cultural. Pues ni siquiera tenemos una ley de cultura. Entonces, de las primeras acciones que haré como gobernador
será pedirle al Congreso del Estado de Morelos que de las iniciativas que existan en el Congreso del Estado para una ley de cultura, hay que revisarlas todas, hay que hacer una sola ley, y creo que por el interés que he visto de Cultura 33 serán invitados especiales para dar su opinión sobre la ley de cultura que necesitamos en el estado de Morelos. No se concibe una secretaría que no tenga presupuesto. Yo siempre he dicho que amor hacia la cultura que no se demuestra en el presupuesto, eso no es amor, eso es demagogia. Y el pueblo no quiere demagogia, el pueblo quiere tener una Secretaría de Cultura fuerte, una secretaría que sea capaz de generar la cohesión social, que sea capaz de generar la paz social y que sea capaz de generar la convivencia armónica entre los morelenses, y que dé como resultado todo esto una identidad de nosotros, los morelenses, que cuando hable un morelense fuera de Morelos, fuera de México, nos ubiquen, mira, ese es morelense, por su forma de expresarse, por lo que dice, por la forma que comenta las cosas. El perfil de la, ¿quién deberá ocupar la Secretaría de Cultura? Bueno, ya lo hemos dicho en todos los foros donde nos hemos parado, no podemos hablar de los cuates, no podemos hablar del amiguismo, no podemos hablar de los compadres, no podemos hablar de las cuotas políticas, no. El responsable de la Secretaría de Cultura tendrá que ser una persona que tenga todos los méritos y que cuente con un perfil probado, porque estamos hablando de que si buscamos que la Secretaría de Cultura nos dé identidad, entonces el que esté a cargo tiene que ser, eso sí, tiene que ser un hombre o una mujer morelense, y con esto no le estoy coartando a nadie su derecho a ser, no. Queremos identidad, y el que conozca Morelos, ya sea un nacido o un avecindado, tendrá ese espacio, pero con estos requisitos. La descentralización, necesitamos generar una coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y la sociedad civil. No se concibe llegar hasta los últimos rincones de nuestro estado si no generamos esa posibilidad de cómo enlazar primero los tres niveles de gobierno y después cómo esto repercute en la sociedad, en las organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de que todo el pueblo se beneficie de esta situación. La educación artística, ¿lo que está dándose en la escuela es suficiente? No, tenemos que incrementar. Hoy la educación física, la educación artística en secundaria, por ejemplo, se limita o a bailes regionales o se limita a expresiones muy limitadas de la cultura. Yo recuerdo cuando iba en las secundarias y conocí el Renacimiento, por ejemplo, fue porque el maestro de educación artística se preocupó que conociésemos las culturas diferentes, y una parte muy importante del desarrollo del mundo se debe al Renacimiento. Por eso en las escuelas tenemos que fomentar esta área tan importante de la educación artística. Es que descubrí cuando aprendí y conocí a Miguel Ángel Buonarroti, a Leonardo da Vinci, a Benvenuto Cellini, a todos esos grandes escultores y pintores, que alguien los financiaba, los mecenas. Y para los artistas, va a haber un mecenas en el gobierno, se llama Fidel de Médicis. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la representante Marta Lilia Domínguez. Bien, pues, desde mi óptica de académico, obviamente sí incidimos mucho en el perfil. ¿Cuál es el perfil de una Secretaría de Cultura? Si un perfil son características, habilidades, competencias para que yo pueda desarrollar muy bien algún ejercicio profesional, ¿sí? No es mi familiar, mi esposa, mi cuñado, no, cero,
Nada de eso, sí. Entonces, ¿cuál es el perfil de una Secretaría de Cultura a nivel estatal? Que podamos descentralizar a todos los municipios. Tenemos que dar independencia a los municipios. La Secretaría del Estado no tiene por qué mandar en los 33 municipios cuando a veces la secretaria ni siquiera conoce las necesidades ni el patrimonio cultural del último municipio del estado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Y lo hemos compartido a través del grupo, que obviamente la secretaría, con un buen perfil académico, obviamente, que pueda desempeñar su función, pero que pueda dar independencia a las direcciones y casas de culturas tan olvidadas de todos los municipios, ¿sí? Sin embargo, en estos municipios, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a toda la gente a que podamos hacer proyectos productivos. ¿Qué hizo CONACYT? CONACYT tuvo que insertar a la sociedad, a la economía, pero lo más importante, a las universidades, ¿sí? Tenemos que voltear a ver a las universidades, tenemos tres ahorita en el estado. Si nosotros nos acercamos a las universidades y los proyectos que nosotros hagamos a nivel nacional, que digan que vamos a formar nuevos cuadros de recursos humanos para que vengan a apoyar con permanencia a todos los municipios, van a ver que vamos a empezar a jalar recursos, no a nivel nacional, a nivel internacional. Actualmente todos los proyectos, si al final del proyecto le ponemos con un desarrollo sustentable y en la cadena de suministros que apoye totalmente a la comunidad, claro que nos los van a aprobar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una buena secretaría, independencia en todas las direcciones de cultura en los municipios, aprobar proyectos particulares para cada municipio y acercarnos a las universidades para que haya nuevas propuestas académicas. ¿A qué me refiero? Que posiblemente la Facultad de Artes de la universidad abra posgrados sobre patrimonio cultural, ¿sí? ¿Es difícil hacer posgrados? No. En los últimos años nos hemos dedicado a abrir nuevas propuestas. Hay infraestructura, hay recursos, hay nuevos financiamientos. Pero ¿qué tenemos que hacer también esta Secretaría de Cultura? Tiene que tener la sinergia, obviamente, con la Secretaría de Innovación y Tecnología. No podemos estar separados. ¿Con quién más tiene que tener la sinergia? Obviamente con la Secretaría de Turismo. Quiere decir que todas las secretarías que tengamos en nuestro estado, todas tenemos que actuar en relación, ¿sí? Ninguna secretaría puede ser independiente, porque si no el trabajo es totalmente aislado, ¿sí? Entonces, ahorita es el momento que tenemos que unificar a nuestro estado, por favor, ¿sí? No mañana. Hay gente muy capaz, muy hábil en todos los municipios. Les comento rápidamente, ahora en campaña, fuimos a Totolapan. Pedí permiso para ir al tocador porque estábamos en campaña. Me dejaron entrar a una casa, ¿sí? Trabajo materiales, tengo doctorado en materiales, no es eso el punto, sino que entré al tocador y vi un tanque de agua que no lo he visto ni reportado en toda la literatura y la bibliografía. Obviamente hasta se me olvidó a lo que iba, me acerqué al dueño de la casa y le dije, ¿cuántos años tiene su tanque de agua? Me dijo que eran 5 generaciones, Totolapan, ¿sí? Me acerqué a ver el material que estaba compuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos mucha riqueza en los municipios, tenemos que acercarnos, por favor, vamos a descubrir lo que tenemos, de qué somos ricos en cultura, ¿sí? Pero lo más importante, apoyar a la secretaría, a la independencia de los municipios, crear estímulos para jóvenes, todos los jóvenes tienen que estar activos, al mérito, al joven académico que quiera seguir estudiando, que quiera salir del estado y llevar a conocer nuestras tradiciones, ¿sí? En las casas de cultura, si se reactivan a nivel estado, vamos a tener jóvenes que estén valorando su propia identidad y que sean orgullosos de ser morelense. Tenemos que unirnos, por favor. Gracias. Iniciamos ahora el tercer bloque que ha sido denominado Gobierno, Sociedad Civil y Patrimonio Cultural. La violencia se ha extendido de manera desbordada a lo largo de todo el país. En Morelos ha sido particularmente hostil y devastadora
y le queremos preguntar a los candidatos, a la representante, ¿qué papel creen ustedes que podría jugar la cultura a través de proyectos de la sociedad civil para la atención contra la violencia y para la convivencia social? Ese es el primer punto al que los invitamos a reflexionar. Un segundo punto tiene que ver con una tragedia ocurrida aquí en el estado de Morelos, una tragedia natural que también devastó gran parte del patrimonio material, cultural, histórico. Y en ese sentido les queremos preguntar, ¿qué harían ustedes en caso de llegar al gobierno del estado para atender este otro asunto? Y como tercer punto de este tercer bloque, los invitamos a que nos compartan qué papel creen que pueden jugar las empresas culturales y creativas en un contexto donde la cultura ha sido fuertemente castigada con el presupuesto, ha sufrido, como ya alguno de ustedes lo dijo, muchos recortes. Entonces, algunos han visto en la creación de empresas culturales y creativas por parte de la sociedad civil algunas alternativas para el desarrollo. Le vamos a pedir en primer lugar al candidato Jorge Mid Ocaranza que haga uso de la palabra por 5 minutos sobre estos tres aspectos, si es tan amable. Parece que es impostergable la ley de derechos culturales e indígenas. Habla que ampliar y fortalecer su debate, pero me parece que es una agenda de quien sea gobernador si está con la cultura comprometido. Y hay que trabajar mucho en este esfuerzo que se quedó precisamente en la parte del debate y que tiene que concretar el legislativo. Me parece que es muy importante que nos quede muy claro que si la cultura en las comunidades, si la cultura en regiones de Morelos sigue fortaleciendo su actividad, no es precisamente porque el gobierno haya puesto atención. Es fundamental reconocer que son los ciudadanos, organizaciones, grupos de mujeres que han estado permanentemente defendiendo, gestionando lo que tenemos ahora. Algo que me parece fundamental que reconozcamos, que nuestro estado hoy la mitad son morelenses nacidos y la mitad son morelenses o mexicanos que han decidido aquí vivir y aquí hacer su vida, pero tenemos que fortalecer la identidad de los morelenses, el orgullo de ser morelenses, y es la cultura, rescate de tradiciones, conociendo, haciendo un trabajo. ¿Cuál era el método que conocíamos más antiguo? Era la narración de nuestra cultura, la narración de nuestra historia. Simplemente si revisamos las toponimias de los 33 municipios, ahí nos explican por qué se llama Tepoztlán, ahí nos explica por qué se llama cada pueblo como se llama, su origen. Necesitamos narrar para los jóvenes, narrar para todos esta parte que hemos perdido. Los empresarios, las empresas, muchos actores que aman la cultura, que aman Morelos, he trabajado con ellos. Hay tres cosas que nos siguen siendo lo que nos genera ruido en lo que realizamos: la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Muchas fundaciones, muchos procesos de proyectos se vienen abajo porque no desean entregar recursos a nadie, quieren ejecutarlos ellos con las comunidades por la desconfianza de los recursos. Tenemos que generar, pues, que requerimos de la participación ciudadana desde la integración de la agenda de cultura del estado hasta precisamente generar estos acuerdos, estos consensos, porque sí existen gente que ama Morelos, históricamente lo ha hecho, las he conocido, pero el resultado ha sido, si logramos conectar la comunidad, el proyecto, la actividad que deben realizar, desde apoyar una casa de cultura, apoyar un grupo artístico, desde un concierto, lo hacen directamente. ¿Cómo generamos esta posibilidad y cómo podemos hacer? La inseguridad que vive nuestro estado,
Hoy la alerta de género en 8 municipios en el estado, la violencia contra las mujeres, contra adulto mayor, es parte de la cultura, es parte de la educación. ¿Cómo generamos y cómo vinculamos desde la posibilidad de grupos artísticos, de teatro, que han generado muchas ocasiones la toma de conciencia, la crítica, autocrítica, la reflexión con colectivos? Es decir, existe el recurso humano. El tema es cómo nos sentamos a revisarlo. De ahí necesitamos, como aquí se dijo ya, el talento de cada municipio, de su problemática, de cómo hacerlo. Necesitamos, pues, cómo logramos que se entienda por qué tenemos un Palacio de Cortés, por qué tenemos un Jardín Borda, por qué tenemos en Cuautla, Ejido de Cuautla, por qué tenemos el monumento a la toma de Zapata, esta narrativa del estado cultural, artística. Necesitamos hoy recuperar nuestros templos. Para nosotros es un tema cultural, pero hay muchos hoy que sus muertos los velaban en sus iglesias y están en una situación de angustia. ¿Qué necesitamos entonces? Que la reconstrucción de Morelos, la reconstrucción de nuestra obra, nuestros templos, vayan ligados también con la reactivación económica de la comunidad. Lo he hecho, empleo temporal, que el INAH guíe, que el INAH oriente y la mano de obra, los insumos, los colectivos sean de la comunidad, participen en ellos, se hacen más de ellos. ¿Cómo podemos, pues, tener la incorporación social al desarrollo cultural? En la ley tendremos todo, tenemos los presupuestos, pero si no organizamos a la comunidad, si la comunidad no participa, si no hace suyo cada proyecto, no vamos a tener éxito en estos. Muchas gracias. Le pedimos a la representante del Verde Ecologista, Marta Lilia Domínguez, que haga uso de la palabra. Gracias. Yo creo que ese es el punto más importante. Sí. Obviamente nos hablan de reformas, de políticas públicas. Cuando hablábamos sobre medio ambiente y presentábamos proyectos, así como medio ambiente, pues obviamente a veces no veíamos resultados. Me refiero a económicos. Y cuando empezamos a hablar ya de desarrollo sustentable, ya vimos que la bolsa iba haciendo un poquito más grande. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, es porque estamos conectando tres esferas: sociedad, medio ambiente y economía. ¿Sí? Yo creo que si conectamos obviamente cultura con esa sociedad y con esa economía, vamos a ver esos recursos un poquito más abundantes. ¿Sí? Porque a veces el desarrollo sostenible y sustentable no lo vemos relacionado con la cultura. Y si analizamos el término sostenible real, que es cómo voy a satisfacer y yo voy a observar y disfrutar toda la cultura que tengo sin comprometer la de mis nietos ni la de mis hijos, ¿ustedes creen que así con ese cuidado que tenemos hoy en día, a la cultura en general que tenemos, vamos a preservar esa historia tan digna que tenemos en el estado? Es por eso que sí creo que es muy importante que tengamos que enfatizar y relacionar lo sostenible con la cultura. Y sobre todo ahorita, por todo el incidente que tuvimos del 19. ¿Sí? Independientemente, cada quien hizo su esfuerzo, ayudó de diferente forma, y un día que estábamos todos cansados y que ya dijimos, ya creo que ya por hoy ya hice todo, alguien por ahí empezó a entonar el de la tararita del himno de Morelos, que muchos jóvenes no saben, los que tenemos más de 40 creo que lo sabemos, ¿sí? Eso nos levantó, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que enfatizar otra vez, una cancioncita tan sencilla hizo que nos diera energía y nos diera fuerza para poder continuar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar esas estrategias, no son paliativos, ¿sí? Son formas que podamos llegar a la comunidad y que le inyecten fuerza y energía para continuar después del 19. Pero que eso no dependa de una propuesta de ley, ¿sí? Que no dependa del gobernador. Tenemos que hacer proyectos unidos todos como sociedad, porque todos los sabemos, las administraciones pues son sexenales de 3 años, etcétera. Ellos no van a venir a arreglar todo lo que pasó el 19, no lo han hecho, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con todo el patrimonio de todas las iglesias que tenemos? Si no hacemos algo hoy en este foro, como propuestas de políticas públicas, que realmente en su momento pudiéramos elaborar con un documento real y legal como una propuesta de ley, enseguida van a voltear a ver nuestras iglesias, ¿sí? Toda la tradición y toda la cultura que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente
introducirnos, comprometernos como sociedad con esas nuevas políticas públicas para que podamos apoyar a toda la contingencia, obviamente que hoy en día no está resuelta en el estado de Morelos, ¿sí? Ni en, aquí los nativos de aquí de Tepoztlán, díganme si pueden entrar a su convento, no, tampoco lo hace Totolapan, tampoco lo hace Tlayacapan, tampoco lo hace Mazatepec. Puedo hablar de todos los municipios que hemos visitado, ¿sí? Y no eran centros de esparcimiento, ¿sí? Eran lugares de cultura, que es realmente donde podemos percibir de dónde venimos y de nuestras raíces, ¿sí? Algo que es muy importante y que tenemos que ahorita que conjuntar es cómo voy a introducir una política pública del sismo de cultura. Tenemos que hacer foros, talleres, tenemos que capacitarnos en el área. Estaba yo checando el directorio de esta Agenda 33. Conozco el significado de 33, ¿sí? Pero ojalá y fuera ahorita ya sí abierta, ¿sí? A toda la comunidad que quisiera integrarse en esta nueva agenda. Todos son especialistas en el área. Hay mucha gente que puede contribuir, no se necesita ser especialista. Se necesita que tengamos ganas de poder participar como lo hicimos en aquel día del 19, ¿sí? Y para terminar ahorita, les comentaba que este es el tema más importante, porque ¿cómo voy a sintetizar un diagnóstico con debilidades y fortalezas de cultura? Un punto dos, importantísimo, ¿qué es lo que necesitamos de nuestra Secretaría de Cultura? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las acciones a tomar? ¿Cuál es el organigrama que debe de tener? No deben de ser tres personas, ¿sí? Como actualmente es, con un perfil adecuado, con independencia de todos los municipios. Y lo más importante, ¿qué hacer en un plan B de contingencia? Morelos no estamos preparados nunca para un escenario de plan B, ¿sí? Entonces son medidas correctivas y preventivas. Gracias. Le pedimos ahora al candidato Mario Rojas Alba haga uso de la palabra durante 5 minutos. En buena medida, los problemas que tenemos es parte de un desequilibrio y viene de conceptos filosóficos de la organización social de nuestros antepasados. Aquí hay comadritas y compadritos, como nos decimos, los danzantes, concheros. Y en la danza tratamos de establecer un equilibrio. El oriente representa la cultura, el señor Quetzalcóatl, Tlahuizcampa, es como se le nombra en náhuatl. La cultura es parte nada más de un todo. Nuestros antepasados tenían muy claro eso y tenían una concepción holística, es decir, atender los problemas de manera integral en el individuo como en la comunidad. El norte nos lleva a la conciencia ética. Funcionarios que se roban el dinero, funcionarios que tienen altísimos sueldos, que nos endeudan, pues no tienen esa conciencia ética. Hay un desequilibrio con el norte, con el señor Tezcatlipoca, y el oriente está el señor Quetzalcóatl. El poniente nos da la generosidad, la entrega por los demás. El poniente, ahí está la fuerza de la mujer, la fuerza femenina, Cihuatlampa, la ruta femenina. Al sur tenemos
nosotros la voluntad, la determinación, el gusto de la vida, pero también el gusto de caminar por caminos difíciles cuando nos hemos propuesto un objetivo, la determinación, la disciplina. Cuando hacemos la danza y cuando hacemos la ceremonia de los cuatro rumbos, buscamos ese equilibrio, esa integración de nosotros con la comunidad y con el universo. Este equilibrio está roto y buena parte de los problemas de violencia que tenemos están dados por ese rompimiento del equilibrio. Por eso, rescatando la cultura, podemos reconstituir realmente el tejido social. Podemos realmente restablecer un orden, una armonía, una paz, un entendimiento entre todos. Cuando termina uno una danza, se disculpa uno con las comadritas, con los compadritos, si uno dijo algo que pudiera haber ofendido. Esa paz la necesitamos mucho. Por eso en la cultura también está la solución a los grandes problemas de inseguridad que tenemos. Hay que reconstituir ese equilibrio. Por otro lado, bueno, la cultura prehispánica con toda esa riqueza no es la única. Y es cierto, nos llegaron otras culturas muy ricas de Europa y se crearon ahí los templos, muchos de ellos encima de nuestras pirámides. Y de cualquier manera es una riqueza que tenemos nosotros, un gran patrimonio y que ha sido dañado en esta etapa con los sismos. Tenemos que invertir dinero ahí, tenemos casi el tiempo encima, casi no hay posibilidades de tiempo ni de recursos, pero la gente misma nos ha estado enseñando que la fuerza de trabajo, que la organización, que la sociedad civil, participando y apoyada por el gobierno, es la que puede ayudarnos a reconstruir pronto nuestro patrimonio cultural en Morelos. Muchas gracias. Le pedimos ahora al candidato Alejandro Vera Jiménez su intervención por 5 minutos. Si reconocemos que somos un territorio pluricultural con una gran diversidad, si además reconocemos que estas culturas tradicionales y emergentes están amenazadas por este proyecto imperial de imponer una monocultura, la única solución que tenemos para hacer frente a estos embates es generando espacios reales de participación, de tal forma que uno de mis compromisos ineludible será impulsar una reforma constitucional e impulsar una iniciativa preferente de ley para que se reconozca la realidad cultural y su diversidad en nuestro territorio, pero para que también se respeten sus usos y sus costumbres y sus maneras muy particulares de enfrentar la realidad y de asumirse como pueblos con dignidad. Me parece que hay que acabar con este proyecto que está corrompiendo a nuestros pueblos. Ahí tenemos el reconocimiento cínico y descarado que se hizo de 3 comunidades indígenas, Hueyapan, Coatetelco y Sosocotla, y ahora se les quiere imponer una manera de organización sociopolítica contraria a sus usos y costumbres. Y ahí están nuestros compañeros de Sosocotla resistiendo, apelando al Estado de Derecho para que se reponga el procedimiento que se inició con la complicidad de este gobierno criminal. Es importante que se reconozcan los usos y costumbres, y para ello la participación de la ciudadanía es fundamental, es el único elemento que tenemos para definir
políticas públicas, programas, proyectos y acciones de gobierno que nos permitan recuperar lo más importante de nosotros, que son nuestras virtudes populares y que es el único recurso social con el que vamos a contar para podernos enfrentar a la barbarie que estamos viviendo y sobre todo para convivir democráticamente como personas, como grupos, como pueblos, con dignidad. Promover la cultura de la no violencia se vuelve esencial. La cultura de la no violencia en el ámbito de la familia, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la comunidad. La cultura de la no violencia, particularmente en contra de las mujeres, y romper toda estructura patriarcal, toda estructura de opresión que tiene sometidas a las mujeres y las tiene cosificadas. Importante, un gran proyecto cultural para abrir espacios de expresión en todos los sentidos, expresiones no solo artísticas, sino también corporales, expresiones productivas, expresiones en el sentido más amplio para que las personas, las mujeres y los excluidos puedan expresarse y puedan recrearse y puedan autorrealizarse. La promoción de la cultura de la no violencia, hacerle justicia a las víctimas, también cobra un papel importante para que vivamos en paz y con una cultura que a todos nos permita ser y estar en este mundo. Un compromiso es impulsar los consejos municipales que definan prácticamente todos los programas de formación artística y difusión cultural en los ámbitos locales, estatales, nacionales y universales. Pero darles a estos consejos municipales, darles autonomía y por supuesto darles recursos. En todo el mundo se subsidia la cultura y aquí no tiene por qué ser la excepción y tampoco tiene por qué ser el primer proyecto en el cual se recorten gastos al presupuesto para compensar los desequilibrios económicos de este modelo infame que nos está destruyendo a todos. Asimismo, también es importante integrar un fideicomiso con los ciudadanos, con los comités que ya se han ido organizando en aquellas comunidades, en aquellos municipios que se fueron gravemente golpeados, que fueron gravemente golpeados por los sismos, y darle la posibilidad a que estos comités se articulen con especialistas para recuperar nuestro patrimonio cultural, la ruta de los conventos, pero también para impulsar la ruta Zapata tan olvidada y descuidada. Pero no solo eso, sino también recuperar nuestra memoria histórica, que es lo único que nos puede dar la posibilidad para salir adelante como un pueblo en crisis. Así es que importante es darle estos elementos y herramientas a todos aquellos que están luchando día a día para recuperar el patrimonio tangible e intangible de este gran pueblo con esta gran diversidad cultural. Muchas gracias. Para concluir este bloque 3, que se ha llamado Gobierno, Sociedad Civil y Patrimonio Cultural, le damos el uso de la palabra al candidato Fidel de Médicis Hidalgo por 5 minutos. No concebimos, lo dijimos en nuestra segunda participación, un Estado en paz si no generamos las condiciones para que Morelos tenga una cultura de la no violencia. ¿Cómo se empiezan a generar de manera consciente el tema del ahorro del agua, por ejemplo? Pues insistiéndole a la sociedad a través de diferentes medios que hay que ahorrar agua, la cultura del agua, la cultura de
el reciclamiento de la basura y el cuidado del medio ambiente. Pues lo mismo, es decir, tenemos que hacer campañas desde la sociedad muy amplias que nos permitan atender con carácter de urgente un tema que está lastimando mucho a Morelos, que es la violencia. Si ustedes van, por ejemplo, a La Paz en Baja California Sur, ahí al cruzar, al encontrarse en un crucero, todos los californianos ya saben que es uno, uno y uno. Aquí en Morelos vamos a las ganadas con el argumento de que se nos hace tarde a todos. ¿Cuántos pleitos entre paisanos no hay cuando nos intentamos ganar un crucero? Ese tipo de conductas son las que van generando esa violencia desde la sociedad. La violencia intrafamiliar, tenemos que atacar con todo la violencia intrafamiliar, ya que desde ahí es donde se genera la violencia social. Por eso la cuestión cultural es tan, tan importante. La sociedad civil tiene que participar, sí, en la Secretaría de Cultura. Tiene que haber un espacio específico para atender las expresiones que tienen, que vienen de la sociedad. Hoy vemos cómo muchos grupos que participan de manera bondadosa para coadyuvar con el gobierno, no son tomados en cuenta porque nunca hay dinero en la Secretaría de Cultura para atender a los artesanos. Nunca hay dinero para atender a los músicos. Nunca hay dinero para atender a los poetas. Nunca hay dinero para atender a los pintores. Nunca hay dinero para atender a ninguna expresión cultural. Y por eso el pueblo se cansa y se enoja. Y entonces, en ese sentido, si queremos cambiar el estado de cosas, bueno, pues tenemos que generar esas condiciones. Después del sismo, México y Morelos tienen una cultura contra los desastres. El gobierno no. El gobierno es alguien que no le importa el dolor del pueblo. Por eso, cuando se da el sismo del 19 de septiembre, ¿quién dio la muestra más grande de solidaridad con los hermanos lastimados? ¿El gobierno o el pueblo? El pueblo, porque tenemos una cultura de la solidaridad. Esa cultura la tenemos que seguir fomentando y tenemos que obligar al que gobierna a que la cultura de solidaridad empiece con quien tiene los recursos. Yo lo decía, cuando el pueblo está en crisis, cuando el pueblo está con problemas, no podemos demostrar que no somos solidarios. Recibimos un presupuesto para hacer campañas. El único que renunció a ese presupuesto es su servidor, con la intención sincera de que ese dinero que me iban a dar para campaña se fuera con los damnificados del sismo del 19 de septiembre. ¿Hay cultura? No, porque ninguno de los jefes políticos se solidarizó con el pueblo de Morelos. Se van a gastar 111 millones, 440 mil pesos. ¿Cuánto dolor no pudiésemos aliviar con ese dinero, con esos 111 millones, mucho dolor? ¿Pero por qué no se hace? Porque no se tiene la cultura de la solidaridad. Por eso, las empresas culturales, pues muchas tienen fines de lucro, y por eso el gobierno tiene que invertir recursos económicos suficientes para que todas las expresiones culturales, no solo artísticas, sino todas las expresiones como estas que estamos manifestando de manera específica, las campañas de solidaridad, las campañas de la paz, la campaña de los respetos humanos, la campaña de ama a tu prójimo como a ti mismo, las tenemos que fomentar. ¿Y quién? ¿Y quién? Empieza normalmente el pueblo. ¿Y quién le debiera seguir? El gobierno, debe ser al revés. El gobierno fomenta y el pueblo le sigue. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los candidatos y representantes que han contestado en los tres bloques. Pasamos a la conclusión. En esta dinámica serán por participante 3 minutos. Para cerrar el diálogo, les pedimos nos puedan comentar una reflexión final, su conclusión. En orden de participación,
es aleatoria, voluntaria. Si alguien gusta comenzar, le damos la palabra al candidato Mir para que pueda iniciar y nos van comentando. Hay muchas coincidencias en lo que queremos hacer todos. Lo que quiero dejar como una expresión de lo que he visto es que tenemos que hacer todo un censo, un diagnóstico, cuántos grupos tenemos, dónde están, qué expresiones, para poder generar realmente una atención, cuáles están, existen ya, cuáles consolidarlos, cuáles están priorizados. Necesitamos una respuesta verdadera y no tenemos todo esto. ¿Cómo organizamos si no estamos organizados? La siguiente, la cultura en este estado con corrupción, con impunidad, con inseguridad. La cultura, bueno, es un combate a la inseguridad. La cultura nos permite, la cultura contra la violencia, la cultura a favor de los derechos humanos, la cultura que nos da valores y principios. Yo estoy convencido que un joven que toca un instrumento, un joven que está sensible por la poesía, por la pintura, difícilmente toma un arma. La cultura es una gran posibilidad de combatir la inseguridad y de combatir la violencia. ¿Cómo queremos que el orgullo de los morelenses se potencialice si muchas generaciones no lo conocen? Sus pueblos, sus tradiciones, sus lugares. Necesitamos fortalecer el conocimiento. Yo lo he hecho, he traído jóvenes de Azochapan, jóvenes estudiantes a Cuernavaca y no conocen Cuernavaca. Esto que les digo es cierto. Requerimos este tránsito, esta vinculación de conocimiento fomentada por el mismo gobierno para todo el estado. Esta identidad es fundamental para nosotros. El estado no podrá ser, no saldrá adelante, no será más solidario si no contamos con esta necesidad fundamental del arraigo y de la identidad. La cultura también nos dice que hoy hay un gran rezago en el estado porque no contamos precisamente con definiciones, desde la ley que decíamos, con diferentes posturas, pero me agrada ver que hoy Grupo 33 nos convoca a esta inclusión. Yo estoy convencido que en Morelos la cultura será el mejor instrumento para construir la paz que todos deseamos, la paz, la seguridad, y como dice nuestra marcha morelense que se evocó, los hijos de Morelos unidos como hermanos, hagamos cultura para ser más solidarios. Gracias, Grupo 33, por convocarnos. Muchas gracias. ¿Alguien gusta tomar la siguiente posición? ¿Sí, candidato? Adelante, por favor, Mario Rojas. Miren, yo pienso que crear muchas instituciones, mucha burocracia, luego no funciona bien, sobre todo si tenemos un gobierno con pocos recursos. Está bien el instituto que tengamos de cultura en el estado, pero que no sea un aparato de burocracia, sino que sea una coordinación. Y los grupos que ya de por sí están trabajando, aquellos que han venido haciendo un esfuerzo permanente, pues que los recursos lleguen a ellos directamente, que se forme un consejo, un directivo plural, en donde estén todos los grupos. Y de esa forma nos va a rendir mejor el dinero. Yo quiero decirles que tengo una propuesta para reducir los sueldos de los altos funcionarios. Porque pues, se puede renunciar a un dinero que da el INPEPAC, que es muy poquito, pero luego tenemos senadores, diputados federales que tienen sueldos como si fueran jeques árabes, tienen sueldos altísimos, igualmente los diputados locales. Entonces vamos a cortar las uñas para que podamos ahorrar. Se pueden ahorrar de ahí alrededor de unos 350 millones de pesos. Porque de esos nadie ha renunciado, Nadie ha renunciado de esas dietas que son onerosas, que son un insulto para la población. Entonces, se puede ahorrar una cantidad muy grande, ganamos confianza y podemos recabar más dinero para poder impulsar programas de educación. Los gobernantes de ahora nos tienen en la bancarrota, total bancarrota. Vamos a tener que establecer un mecanismo de choque para poder recuperar recursos y poder ofrecer a la población la posibilidad de programas efectivos que lleguen hasta abajo
en el desarrollo cultural de Morelos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien, doctor Vera? Muchas gracias. Bien, pues gracias por la invitación a mis compañeros, compañera, sobre todo mi agradecimiento también por darse la oportunidad de estar aquí. Uno de los principales productos culturales que regula la vida en sociedad es el sistema electoral. El sistema político electoral hoy está en crisis. La gente ya no cree en las instituciones políticas, los partidos parece ser que contribuyen de manera sistemática a generar rupturas internas, amenazan contra la convivencia. Ahí está Tlanepantla, en donde tienen una forma tradicional de elegir a su presidente por asamblea y después buscan el partido político, pero ya se fueron a meter dos partidos políticos a romper esas formas de convivencia democrática. Así es que el principal reto cultural que tenemos nosotros tiene que ver con la crisis de credibilidad en las instituciones y la crisis de credibilidad en nuestro sistema político electoral. Es el momento en que nos dejemos de mezquindades, que nos dejemos de partidismos, que pongamos en el centro del debate las necesidades de la gente y la diversidad cultural de nuestro territorio, y que todos los actores políticos aquí reunidos saquemos una apuesta que nos permita construir un estado en paz, un estado con tranquilidad, un estado con bienestar. Es el momento en donde saquemos lo mejor de nosotros, saquemos nuestras virtudes como seres humanos, como personas, como sujetos, como grupos, como colectivos a los cuales nos debemos. Y estas agendas que son coincidentes y aquellas que no son coincidentes queden articuladas en un verdadero proyecto político que beneficie a la gente y que busque el bien común. Mi invitación a todos y cada uno de los que están aquí presentes, de que nos dejemos de mezquindades, de partidismos y superemos las diferencias para reconocernos en la diversidad, en la pluralidad de nuestras agendas y de los grupos a los cuales representamos y a los cuales queremos nosotros servir. Gracias por su atención, muy amables. Nos quedan dos participaciones, han decidido el doctor, candidato de Medichis. Pues agradecerle a Cultura 33 esta oportunidad grandiosa de hablar de uno de los temas más importantes de la sociedad. Los que hemos elaborado presupuesto estatal estamos preocupados porque sabemos y vemos cómo la cultura es despreciada, porque los que gobiernan en su espíritu prevalece el autoritarismo y saben que un pueblo que culturalmente es grande es un pueblo que no acepta el sometimiento. Por eso tenemos que apostarle con mucho recurso económico a la cultura. Tenemos que respetar la libertad de creatividad de todos los morelenses y fomentarla. Tenemos que generar el reconocimiento a la diversidad cultural que tenemos en Morelos. No somos un grupo monocultural, no, tenemos una diversidad grandiosa y de esa grandiosidad tenemos que aprender a sacar la identidad de los morelenses, que es una parte importantísima. Tenemos que aceptar la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y de sus comunidades, y tenemos que impulsar la equidad de género. Porque si no atendemos estos asuntos, decía los que tienen 500 años de resistencia, y miren, podrán cortar nuestras ramas, podrán cortar nuestro tronco, pero nunca, nunca podrán arrancar nuestras raíces. Así tenemos que pensar los morelenses, que tenemos un origen y tenemos un destino. ¿Y cuál es el destino?
ser el pueblo más grande de este país a través del impulso de lo que somos, a través del impulso de la cultura. Compañeras, compañeros, el primero de julio es un tema que no podemos obviar en este foro. Vamos a tener el Morelos que queremos, y el Morelos que queremos lo vamos a construir entre todos. Cada pensamiento aporta ideas, cada conducta aporta grandeza a Morelos. Por eso el primero de julio los convoco a que razonablemente, si saben de alguien que está repartiendo dinero, porque hay dos candidatos que están tirando dinero de manera escandalosa, la FEPADE cierra sus ojos y cierra sus oídos, y eso no es tolerable para la cultura democrática. Hay desigualdad en la contienda, sí la hay, porque uno lo financia Televisa y el otro lo financia el gobierno del estado, y el pueblo es el único que puede poner en su lugar a ese par de candidatos. A votar el primero de julio, y si votan por la posición independiente, se los agradecería. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Invitamos a la representante Marta Lilia Domínguez a dar sus conclusiones. 3 minutos, por favor. Agradezco a Cultura 33, primero, que hayan aceptado cuando la magistrada declinó en, por compromiso de agenda. Muchísimas gracias. Agradezco a los candidatos, la no oposición, a que estuviera yo. Les agradezco mucho. Algunos los conozco de toda la vida, son mis amigos, y espero que él o la sea morelense, ¿sí? Porque es Morelos para los morelenses, por favor, ¿sí? O sea, no podemos permitir que venga alguien de fuera que no nos conozca, ¿sí? Que no conozca cómo pensamos, cómo vivimos, qué comemos, qué es nuestro chinelo, qué significa toda su vestimenta, su investidura. Eso no lo podemos permitir, por favor, ¿sí? Y algo que quiero, voy en fórmula con Nadia, agradezco a Nadia que por el momento hoy no pudo, voy en fórmula con Nadia, soy candidata a una diputación, y sí me comprometo a apoyar en lo que pueda. He participado en algunas propuestas de ley, obviamente sobre medio ambiente, pero no podemos estar rezagados en cultura, por favor. Invito a la sociedad, ¿sí? No se vale rendir, por favor, ¿sí? Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar los morelenses. Aguas con ese voto, no sé qué connotación da del voto útil. No voy a dar mi voto útil, porque puedo pensar, puedo analizar y sé qué es lo que merece Morelos, por favor, ¿sí? Estoy para servirles, Marta Domínguez, por favor. Gracias, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hemos concluido el contenido de este diálogo y quisiéramos al final recordar que la cultura no solamente es una parte del desarrollo, es el eje del desarrollo. Cuando pensamos qué tipo de pueblo queremos ser, qué tipo de país queremos dejarle a nuestros hijos, esa construcción es una construcción cultural que sintetiza memoria, presente y futuro. Lamentablemente, es muy común que en los procesos electorales la cultura quede afuera de la agenda política. Por ello, Editarte publicó el libro Es la Reforma Cultural, Presidente, Propuestas 2018-2024, que ya ha colocado a nivel nacional la cultura entre los candidatos a la presidencia de la República. Celebramos grandemente que aquí en Morelos, los candidatos al gobierno del estado hayan dado en su agenda un espacio a la reflexión, al análisis sobre la cultura y el papel que puede y debe tener para el desarrollo de este estado. También queremos celebrar la atmósfera de absoluto respeto que privó en esta reunión. No cabe duda de que la cultura convoca al respeto, convoca al diálogo, y cada uno de ustedes así lo ha demostrado el día de hoy, cosa que celebramos. E igualmente habrá que decirlo, ustedes
como asistentes a este evento han sido absolutamente respetuosos de cada uno de ellos y de cada una de las intervenciones. Por ello, creemos que el esfuerzo de Cultura 33 como grupo ciudadano comprometido con la cultura ha sido espléndidamente resuelto con este debate, con este diálogo. De modo que le voy a pedir a mi compañera Alejandra Rangel que haga el cierre del evento con unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, José Antonio MacGregor, quien nos ha estado en constante apoyo, dando guía también para que todo este evento se desarrolle de la misma manera que nos comenta. Y antes de dar el cierre y el agradecimiento a cada uno de nuestros candidatos, queremos comentarles que Cultura 33 ha colocado en la parte final y en el lobby un documento en donde también su voz podrá ser plasmada a partir del llenado de unos datos y a partir de que puedan, si gustan, solicitar alguna pregunta o algún comentario. También lo pueden hacer a través de la liga de Facebook que se está mostrando impresa y cualquiera de los compañeros que tenga el logotipo de esta puede darles mayor información. Así también a las personas que quieran participar en la cabina de radio que en estos momentos está en activo con nuestros propios compañeros del sector radios comunitarias para dar voz, abrir los micrófonos y que otras personas en otros territorios, otros espacios puedan también escuchar nuestro sentir. Bueno, y invito por favor a los y la representante pasemos al frente para poder agradecer a ustedes principalmente por su asistencia, su tiempo, a su interés. Muchas gracias, candidatos, si gustan por favor acompañarnos. Okay. Agradecemos, muchísimas gracias, candidatos presentes, para su fotografía, su agradecimiento a todo este apoyo y muchísimas gracias a ustedes. Estaremos dando seguimiento a través de las redes sociales de cada uno de los comentarios que quieran hacer llegar a los candidatos y tener comunicación con ellos mismos, que será publicado en la página de Facebook Cultura 33. Muchísimas gracias.